gracias por acompañarme, porque la verdad es que esto es un rollo. De nada. Tú sabes que a mí con que me consigan los apuntes de Cristóbal... Sí. Oye, no sé qué elegir. Es que es todo así como tan de colores. ¿Tú sabes lo que me ha gustado a mí? Las bandejitas estas, para grabarlas. ¿No? Sí. Le puedo grabar... Purificación. Tus clientes no te olvidan. No, mejor. La tarifa en euros o en pesetas. Lola, va a ser tu madre. No, si ya no me lo recuerdas. Mira. Esto es lo que le voy a regalar. Bien afiladito, ahí. Lola. Vamos a ver, despierta de una vez. Tienes dos opciones. Una, decirle a tu padre lo que pasa y aguantar el chaparrón. O dos, quedarte calladita y seguir para adelante. Pues es que a mí no me molesta que haya sido puta. Lo que me molesta es que no sea honesta. ¿Cómo le puedes ocultar algo así a una persona con la que te vas a casar? Además, no sé, tienes a mi hermano. No, hay que no. Y que si mi padre se entera que... Pues que yo lo sabía y no le he dicho nada, pues imagínate mi vida. No te lo perdonaría. No. No sé, yo creo que tiene que haber alguna solución a todo esto. Mira. La voy a llamar. ¿Uri? Sí, hola, soy Lola. Mira, es que estoy en una tienda de detalles y... Y nada, me gustaría que me dieras algunos consejos. ¿Esta noche? No, es que esta noche tengo una gala y... Bueno, sí. Sí. Esta noche voy a verte. Vale, gracias. Adiós. ¿Qué vas a hacer? Mira, voy a ponerle las cosas claras. Vamos, voy a parar esta boda, aunque tenga que tirar la puerta.